Hola a todos. Bueno, pues aquí estoy otra vez en este segundo día de nuestra jornada. Bueno, voy a moderar esta mesa que se titula Estrategias y recomendaciones para no hacer y las consecuencias de no tenerlo en cuenta. Cuando me pidieron que moderara esta mesa, me dijeron que pusiera en contexto el futuro post-pandemia de la seguridad del paciente en atención primaria. Y entonces he hecho un par de reflexiones que van a ser muy breves para no quitar tiempo a nuestros ponentes. Que son las siguientes. La atención sanitaria en este tiempo de pandemia se convirtió en un ámbito de incertidumbre y se originaron cambios organizativos, como ya sabemos, en la actividad de los centros, además lo escuchamos ayer muy bien, tanto en los nuevos procesos relacionados con la COVID-19 como en los procesos habituales, tanto en el acceso o en la forma de acceso a la atención que tenían o que tienen los pacientes, como en la prestación de los servicios, como en la continuidad de los cuidados. Aparecieron nuevas formas de atención no presencial o se potenciaron las que ya teníamos, porque la consulta telefónica, por ejemplo, ya existía, pero se potenció. Y estas nuevas formas de atención pues aparecieron lógicamente asociadas a riesgos que hasta entonces no estaban contemplados, ¿no? Por ejemplo, el ciberriesgo, del que hemos hablado muy poco, pero que ahí está también. La incertidumbre en este nuevo escenario y lo cambiante que resulta hacen necesario un análisis desde la perspectiva de la seguridad del paciente y la gestión de los nuevos riesgos para ofrecer a los profesionales las medidas y recomendaciones más adecuadas para abordarlos con mayor seguridad. La necesidad de identificar los posibles fallos críticos evitables nos va a requerir realizar nuevos mapas de riesgos con el objetivo de diseñar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros de salud. Y entre estas recomendaciones estarán muchos de los no hacer, que es de lo que vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Bueno, cuento en esta mesa con una co-moderadora, que es Esther Nieto García, que es la que va a moderar la parte final, la parte en la que vamos a hacer un chat con vuestras preguntas. De hecho, tenéis abajo un botón de preguntas y esperamos que hagáis muchas para que Esther pueda intervenir y trasladárselas a nuestros ponentes. Esther Nieto García es enfermera, antropóloga, profesora asociada del Departamento de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, es secretaria de FAECA, vocal de formación de SEMAP y actualmente realiza labores asistenciales en la UCI del Hospital Universitario Severo Ochoa. Y quería presentaros a los tres ponentes que tenemos en esta mesa. Os voy a contar algo de ellos aquí al principio, diciendo cómo se titula su ponencia y luego ya les voy a ir dando paso. La primera ponente es doña María José Pérez Boillos, que es directora técnico de Sistemas de Información, Calidad e Innovación en los Servicios Centrales del SACIL. Tiene 20 años de experiencia en el despliegue de proyectos de calidad y seguridad del paciente a nivel autonómico y es la referente de seguridad del paciente y del proyecto No Hacer en Castilla y León. El título de su ponencia es Estrategia, si no es necesario, puede hacer daño, en atención primaria en Castilla y León, profesionales y pacientes en la misma dirección. La segunda ponente es doña Marta Sastre Paz, que trabaja como médica de un centro penitenciario en Las Palmas de Gran Canaria. Es co-coordinadora del programa de actividades comunitarias en atención primaria, PACAP, que es el PIC, y del documento que nos va a presentar en su ponencia sobre orientación comunitaria, hacer y no hacer en atención primaria. Ha desarrollado su labor en diferentes ámbitos, centros de salud, prisión, centro municipal de salud comunitaria, y Marta siempre aboga por la orientación comunitaria en cualquier ámbito de trabajo. Y el título de su ponencia es Los no hacer en atención comunitaria. Y el último ponente es don José Joaquín Mira Solves, es catedrático de Psicología Social en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con plaza asistencial vinculada en el Departamento de Salud de Alicante, es editor asociado de la revista DESECA, editor asociado también de la revista BMC Health Service Research y de Editorial Board Member de BMC Family Practice. Y su ponencia se titula Frecuencia y consecuencias de ignorar las recomendaciones no hacer en medicina de familia y pediatría. Resultados del estudio Sobrina. Y sin más, doy la palabra a nuestra primera ponente, María José Pérez Boillos. Cuando quieras, María José. Hola, hola a todos. Gracias, Inmaculada. Y también agradecer a la organización la oportunidad de participar en esta mesa. A lo largo de los 15 próximos minutos, queríamos compartir con vosotros cómo hemos enfocado la estrategia de no hacer en nuestro servicio de salud en,
en SACIL, las dudas que tuvimos al principio, los pasos que hemos ido dando y también algunos resultados que ya empezaron a aparecer. Y también abrir un poco cuál va a ser la fase 2 de este proyecto, que ya hemos empezado a construir en los ratitos que nos ha dejado un poquito libres la pandemia y que empezará a desplegarse a final de este año y el próximo año. Probablemente todos los que os habéis enfrentado al no hacer, cuando comienzas a trabajar en un proyecto de estos surgen una serie de dudas, viendo además también la experiencia de otros países como Estados Unidos, Canadá o en nuestro país, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, ya se había puesto en marcha, por ejemplo, el proyecto esencial en Cataluña, ¿no? Entonces, cuando te asomas ya vas viendo que esto de dejar de hacer, tiene algunas dificultades, ¿no? Hay algunas barreras que hay que vencer para poder ponerlo en marcha. Barreras que a veces son internas, relacionadas con el desconocimiento de algunas recomendaciones o no el conocimiento profundo de algunas de ellas. A veces también porque no tenemos conciencia de riesgo de algunas de las cosas que estamos haciendo, por inercia, porque no tenemos datos y no estamos midiendo si realmente eso que tenemos que dejar de hacer lo hemos dejado de hacer. Y también hay muchas veces porque las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo diario, las TICs, no nos recuerdan, ¿no?, que con ciertos pacientes hay cosas que no debemos hacer. Estas son barreras internas, pero también sabemos que tenemos algunas barreras que están relacionadas con las expectativas de pacientes y familiares. En una cultura de ciertos sectores de la población, de que cuanto más es mejor, ¿no? No conciencia de riesgos, que quizá nosotros también en algún momento hemos contribuido a crear, pero que quizá también con la pandemia esto se haya modificado de alguna forma. Probablemente es una pregunta que tendríamos que contestar, ¿no? En ese momento, además de esas barreras, también la duda era por dónde empezamos, ¿no? En ese momento ya había 135 recomendaciones definidas dentro del marco de compromiso por la calidad de sociedades científicas en nuestro país. Eran muchas recomendaciones. Entonces, la tentación que nosotros tenemos, que trabajamos en servicios centrales, siempre es trabajar de arriba abajo, es decir, priorizar una serie de recomendaciones, incluirlas en objetivos anuales y entre esas 15, 20 recomendaciones, era la posibilidad de empezar por ahí, ¿no? Este enfoque lo que hubiera hecho, por ejemplo, es que nos hubiéramos centrado probablemente en determinados sectores de la organización, pero no en otros, ¿no? Probablemente en atención primaria hubiera habido recomendaciones, sin duda, pero quizá en otras especialidades a nivel de hospital hubieran quedado sin recomendaciones, ¿vale? Frente a este enfoque de arriba abajo, estaba la opción justo la contraria, ¿no? Como veis aquí, de abajo arriba, es decir, de que fueran las unidades y los servicios en el hospital los que decidieran, los centros de salud, los que decidieran en qué querían trabajar, ¿vale? Una estrategia más de bottom-up, más típica de proyectos de innovación. Con esas dudas, al final lo que definimos fue como cuatro principios básicos para guiar toda la andadura que íbamos a poner en marcha, ¿no? El primer principio básico es que el no hacer exige un cambio de cultura, porque estamos muy asentados en hacer cosas. De hecho, medimos mucha actividad, no tantos resultados, y entonces eso exigía un cambio de cultura interna. No solamente entre los profesionales, sino también entre los equipos directivos y en los servicios centrales. Para conseguir ese cambio de cultura encajaba mejor esa estrategia bottom-up, porque íbamos a llegar a mucha más gente que si lo centrábamos en unos pocos profesionales. Así que al final decidimos elegir esa estrategia bottom-up, ¿vale? Y para romper esas barreras que hemos visto, necesitábamos herramientas. Algunas herramientas se podían construir a nivel local y otras era mucho más eficiente construirlas a nivel corporativo, ¿vale? Y junto a estos tres principios, luego teníamos el cuarto principio, y es que ese cambio de cultura, como hemos visto, también había que llevarlo a la población, a los pacientes y a sus familias. Y con estos cuatro principios empezamos a construir ese camino, ¿vale? El camino empezó en el año 2016, a final de 2016. En ese momento, desde el principio, la consejería y todo el equipo directivo lo consideró como una estrategia, una de las líneas estratégicas fundamentales de la consejería. Y, de hecho, ellos mismos actuaron como referentes y como comunicadores del proyecto. Cada vez que acudían a cualquier foro científico, siempre había un espacio dedicado al proyecto MAF. A nivel interno, lo que hicimos ese año fue que esa comunicación interna llegara hasta los centros de salud y hasta los servicios del hospital. Y entre los objetivos anuales, incluyó que se hiciera una sesión, nosotros relacionada con el no hacer, les proporcionábamos material para hacer esa sesión, y que además priorizaban dos recomendaciones que iban a trabajar el año siguiente, el año 2017. Entre las recomendaciones que se les daba a elegir no se incluían solamente las de su sociedad científica de referencia, sino cualquier otra recomendación que hubiera sido emitido por cualquier sociedad científica, pero que fuera aplicable a su ámbito de actuación, ¿vale? En el año 2017, ya una vez que ellos han priorizado esas dos recomendaciones,
y en la que esa priorización participaron el 85% de los centros de salud, como veis ahí, pues en atención primaria resultaron que hubo 12 recomendaciones que se eligieron con una frecuencia bastante, bastante importante, ¿vale? No todas ellas procedían de las que se habían emitido en las sociedades de, familia. Y esto también sucedió en los hospitales. De hecho, muchos eligieron otras recomendaciones fuera de sus sociedades. Y luego veremos un poco cuál fue la explicación que tiene que ver con esto, ¿vale? Una vez hecha la priorización, pues, se trataba de desarrollar herramientas, algunas locales, pues, sesiones clínicas y otras fichas donde estaba el algoritmo de decisión y otras más corporativas, que se trabajaban, por ejemplo, en el tema de indicadores. Desarrollamos indicadores para esas 12 recomendaciones para medirlos. Esto probablemente es una de las tareas que nosotros hemos visto que son más difíciles, porque a veces las recomendaciones no están suficientemente especificadas como requiere la construcción de un indicador. Y bueno, fue un trabajo interesante. Al final, construimos indicadores en base a nuestra historia clínica de atención primaria y en base también a las fuentes de sistemas de información de farmacia. Además de esas herramientas internas, trabajamos en una campaña que lleva ese título de la ponencia, que si no es necesario puede hacer daño, que luego hablaremos un poquito más, ¿vale? Esto fueron estos 2 años de despliegue del proyecto, y en el 2019 ya teníamos datos para medir la situación base que teníamos en el 16 y los datos del 17 y del 18. Bueno, fuimos comprobando que algunas cosas estaban funcionando y estaban dando resultados, y bueno, en otras que luego veremos también, pues los resultados eran menores, entonces, y que probablemente habría que cambiar el enfoque. Ese mismo año que ya teníamos resultados, también empezamos a identificar buenas prácticas, hicimos una convocatoria de buenas prácticas y un reconocimiento con una jornada en ese momento. Si nos vemos, centrándonos un poquito más en la campaña estaba dirigida a la población, pero también era una campaña enfocada a nivel interno, ¿vale? O creamos un lema, que es el que veis aquí, si no es necesario puede hacer daño, que jugaba con el no hacer, que ya los profesionales tenían muy identificados, y al mismo tiempo transmitía la idea que queríamos transmitir a la población. Es decir, porque había habido problemas en otros países con este tipo de campañas, porque se enfocaban mucho a eficiencias y ahorros. Entonces, nosotros desde el principio lo ligamos a la seguridad del paciente, ¿no? Intentamos trasladar a la población que todas las prácticas sanitarias tienen un riesgo, que algunas veces ese riesgo hay que asumirlo porque son necesarias esas prácticas, pero que cuando no son necesarias, lógicamente lo lógico es evitarlas, ¿no? Y este fue el lema que impulsó toda la campaña. La campaña al principio salió en diferentes medios, en prensa escrita, en radios, en cuñas de radio, también en redes, y también editamos carteles. Los primeros que editamos fue esos que veis ahí, uno dedicado a los antibióticos, la gominolicina, y otro dedicado a las radiaciones ionizantes. Elegimos esos dos temas porque la población ya tenía cierta conciencia de que esto estaba ligado a riesgos relacionados con la seguridad. Era más fácil trasladar ese lema que queríamos extender, ¿no? Es decir, la población desde hace mucho tiempo conoce que las radiaciones pueden ser un problema para la salud, y también a raíz de todo el trabajo que se ha hecho con antibióticos, con las resistencias antimicrobianas, también ya sabían que cuando se usan mal los antibióticos o se usan cuando no se deben, pues esto genera resistencias y es un problema porque los antibióticos dejan de ser eficaces. Además de los carteles que se distribuyeron en todos los centros de salud y también en los hospitales, también se editaron vídeos relacionados en ese momento con esos dos temas que se colgaron en el aula de pacientes, y a estos después siguieron otros carteles. Ya empezamos a trabajar más con el tema de fármacos, con una campaña más agresiva, como veis ahí con el premio, que está tocado un evento adverso, ¿vale? Y también más enfocado también con las pruebas, con ese RPRP de los álbumes que todos hemos coleccionado. Seguramente de los mensajes más difíciles a transmitir a la población es por qué una prueba que no es una radiación ionizante puede causar daño a un paciente. Es algo más complejo de explicar que el resto probablemente. Vale, además de los carteles, se editaron nuevos vídeos. Aquí hubo una colaboración importante de la sociedad de familia de nuestra comunidad. Quizás seguramente conocéis a nuestra consejera Verónica, que podéis ver ahí, y a nuestra actual directora técnica de atención primaria, así que ya os imagináis que ahora mismo el proyecto No Hacer sigue siendo muy estratégico en nuestra comunidad. Y además de los vídeos de temas más generales, también ya empezamos a hacer vídeos sobre recomendaciones específicas, sobre IVP, sobre pruebas de imagen en un margen, y también empezamos a editar hojas de información sobre esas recomendaciones que podían ser utilizados cuando un paciente íbamos a hacer con él esa recomendación de no hacer, por ejemplo, de prescribir IVPs, pues se le podía entregar esa información. Al principio los imprimimos y estaban distribuidos en las consultas de atención primaria para que pudieran utilizarlo los profesionales. ¿Ha tenido impacto? Bueno, pues como os decíamos, construimos indicadores para esas 12 recomendaciones más frecuentes. En el 82% de esas recomendaciones ha habido impacto, en otros no, por ejemplo, IVPs
no hemos conseguido una disminución llamativa, es decir, no ha habido una relación causa-efecto, probablemente el efecto que ha sido pequeño, pues, probablemente tiene que ver con muchas explicaciones, pero no ha habido un efecto claro, y en otras sí. Como fueron los profesionales y los centros de salud los que eligieron a qué recomendaciones se acogían, ese efecto no ha sido común y homogéneo en toda la comunidad autónoma, sino que en función del número de centros de salud que han participado, pues el efecto se nota más o menos en las áreas. Aquí tienes, por ejemplo, no realizar hemoglobina glicada más de 2 veces al año. Como veis, tenemos de las 11 áreas de atención primaria que existen en nuestra organización, pues hay 6 áreas en las que se ve algún descenso, 2 de ellas de forma llamativa por encima del 25%. Por ejemplo, no usar PSAs, pues ahí ves que también de 8 de las 11 áreas hay descensos, en algunas más del 10% en 4 de ellas y casi un 30% en una de las áreas que es donde más centros de salud participan. Lumbalgias también se ven descensos, en una de ellas más de un 10% de uso de radiaciones ionizantes. Y este es, por ejemplo, el uso de 2 o más AINES, que en las que se ve aquí, hubo una estrategia también de transcorporativa y pues se ve en descensos ya más homogéneos en todas las áreas, con un 16% en no usar más de 2 AINES o, por ejemplo, el tema del uso de los lácteos. Sí, el descenso, como se ve, también es heterogéneo entre las áreas, pero sí hay descensos en todas ellas. ¿Qué aprendimos de esta primera etapa? Bueno, pues seguramente de las dudas del principio resolvimos, ¿no?, algunas de esas dudas. La estrategia de priorización permitió que fuera conocida la estrategia, ya conocida por la difusión que habían hecho las sociedades científicas, pero que ha llegado a un importante número de centros de salud y de servicios hospitalarios. Es probablemente el proyecto de calidad y seguridad que más conocen nuestros profesionales. También cuando elegimos que no se les iba a dar solamente a ofrecer que trabajaran con las de su sociedad científica, también generamos algunas dudas, pero eso luego vimos que muchos habían elegido otras que no estaban relacionadas con esas 5 recomendaciones priorizadas por su sociedad y muchos de ellos nos dijeron porque las de su sociedad, muchas de ellas ya estaban superadas, es decir, habían sido cautos a la hora de emitir las recomendaciones y muchas de ellas ya eran práctica habitual. También el lema de la campaña, con el que también tuvimos ciertos temores, pues ha sido bien recibido, no hemos tenido contestaciones de ningún tipo y la verdad es que internamente ha funcionado muy bien. De hecho, los carteles en los centros de salud y en los servicios hospitalarios continúan, incluso alguno los ha enmarcado. Es decir, es una campaña que llamaba la atención y por cierto, que es una campaña de diseño propio de uno de nuestros compañeros de pasillo y la verdad es que ha causado impacto a nivel de nuestra organización. ¿Cuál es la receta de la estrategia de cambio? La de siempre. Liderazgo clínico, más herramientas, más datos y feedback. Es la que funciona siempre habitualmente. Pero también hasta entonces no hemos explorado otras herramientas y que probablemente tengan también mucho peso y puedan ayudar muy bien, que es el apoyo de las TICs, ¿vale? Aquí, en esta fase 2, vamos a intentar que las TICs tengan un papel relevante que hasta ahora no han tenido. Hemos tenido algunas pequeñas experiencias, de hecho alguna fue identificada como buena práctica en esos reconocimientos y que hemos visto que funciona muy bien, ¿no? Como el gestor de peticiones de laboratorio, que en este momento vamos a adquirir un gestor de peticiones corporativo y que estamos ya diseñando las reglas expertas y los perfiles que nos ayuden a dejar de hacer. Ahí veis alguna experiencia que hemos tenido de forma aislada en alguna área de salud y que realmente pues los efectos son llamativos cuando a este tipo de TICs acompañas el consenso de todos los profesionales que lo van a utilizar. Y también, estamos también configurando una de las aplicaciones para la atención del paciente quirúrgico, donde también vamos a trabajar el tema del preoperatorio o el tema, por ejemplo, del ahorro de sangre y del tratamiento de la anemia preoperatoria, donde la atención primaria también tiene un papel muy importante. Y esta será nuestra fase 2. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Hemos visto la perspectiva desde los servicios centrales, desde los directivos. Y ahora vamos a ver la perspectiva comunitaria con Marta. Así que cuando quieras, Marta. Buenas tardes a todas y todos. Y muchísimas gracias por invitar al programa PACAP, al programa de actividades comunitarias en atención primaria de la SENFIC a esta jornada. Es un placer estar aquí y un honor el poder simplemente ser la persona que lleve la voz de un grupo enorme de gente que hay detrás de todo esto y que también queremos contribuir aportando las reflexiones sobre qué no queremos hacer y qué no hay que hacer para mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Y por eso, bueno, pues hace algunos años editamos este documento de la serie
de los documentos SENFIC de no hacer, que seguro que son para algunas de ustedes y algunos de ustedes conocidos y que invitamos a que puedan descargarse porque está disponible en la web de SENFIC. Pueden pasar a la siguiente diapositiva y se ve ahí el enlace. Es un documento coral, muy colectivo, como se puede ver, y tanto en autoría como en revisión, y que pretende ser un documento vivo y simplemente como un punto más en esa trayectoria del programa PACAP de ahondar en guías, en instrumentos, en herramientas que nos permitan ayudar en llevar a cabo la orientación comunitaria en nuestro quehacer diario en atención primaria. Bueno, pues como digo, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Este documento trata también de ver qué cosas podemos hacer, así que las vamos a pasar inicialmente porque la jornada se trata de no hacer, pero sí que queríamos al menos mencionarlas. Son 6 recomendaciones de hacer y 6 recomendaciones de no hacer. En cuestiones de hacer, ¿qué podemos hacer para que la orientación comunitaria sea más patente? De entrada, comprometernos por la salud y hacer acciones de abogacía por la salud. En segundo lugar, abordar de forma integral los problemas de salud en todas nuestras atenciones. En tercer lugar, promover el empoderamiento y la participación de las personas en toda nuestra práctica profesional. En cuarto lugar, abrirnos a la comunidad. Como quinto punto de hacer, señalamos el incorporar la recomendación de recursos comunitarios y de activos para la salud. Y último, el investigar sobre las acciones comunitarias. Simplemente son 6 puntos que no pretenden ser los únicos 6 que haya que hacer, sino simplemente 6 recomendaciones que nos parecían interesantes el plantearlas aquí. Y igualmente nos parece importante señalar 6 de no hacer. Son las recomendaciones en las que más vamos a hacer hincapié, puesto que no hacer. Y para nosotros la seguridad del paciente es algo muy importante, pero también el enfoque que demos en nuestra atención puede contribuir o no en llevar una adecuada orientación de nuestro trabajo. Entonces, si dejamos de hacer cosas, vamos a contribuir a llevar a cabo una cierta orientación comunitaria de nuestro trabajo. No sé si me explico bien, porque a veces cuando hablamos del no hacer, con el no, no, no y las dobles negaciones nos liamos, pero para empezar, no medicalizar los malestares de la vida diaria. Seguro que esto les suena que es algo que ocurre habitualmente, ¿no? En segundo lugar, señalizaríamos el no culpabilizar a las personas de su estado de salud ni de su estilo de vida. Tampoco creernos que somos las personas protagonistas de los procesos comunitarios. No respetar la autonomía de las personas. No dejar la orientación comunitaria hacia el voluntarismo profesional. No obsesionarnos con la evidencia de la eficacia de las intervenciones comunitarias. Probablemente ninguna les suene nada nuevo y por lo menos nos quedaríamos así, en que no es nada nuevo, pero sí que este documento lo intenta avalar de una manera bibliográfica y sencilla. Así que les voy a presentar cómo hemos hecho este documento, esta serie de recomendaciones. Vamos a ver. Para empezar, ese no hacer, tenemos 6 recomendaciones, como digo. Se trató de un documento colaborativo. Cada recomendación fue elaborada por al menos 2 personas y siguiendo una misma estructura. Vamos a ver las recomendaciones así y yo creo que de esta manera, con el ejemplo práctico, espero que les facilite o les llame la atención el meterse en el link del documento, descargárselo y echarle por lo menos un ojillo. Vamos a empezar por no medicalizar esos malestares de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces, no?, decimos esto es la vida, son los problemas de la vida y sin embargo a veces y es frecuente el medicalizarlos, el medicamentalizarnos incluso, ¿no? El simplemente expropiar que las personas tienen tenemos procesos de salud y de enfermedad y no tenemos que dotarlo de etiquetas de todo. A veces este es un no hacer para poder hacer, ¿no? Y estamos evitando de esta manera el favorecer espacios en los que generemos una atención adecuada de tiempo, de escucha, de recursos para facilitar un abordaje intersectorial. Por ejemplo, pasamos a la siguiente. De esto tratábamos, ¿no? O sea, es decir, todas las recomendaciones tienen un título que lo hemos puesto más en granate, un subtítulo que es lo que venía en la diapositiva anterior
y, de alguna manera, un texto bastante esquemático como podría ser este ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente recomendación. ¿Cómo haríamos ese no culpabilizar a las personas de su estado de salud ni de su estilo de vida? Dado que el contexto social en el que vivimos determina nuestra salud. Creo que estaríamos bastante de acuerdo, ¿no?, con toda esta afirmación. Bueno, pues la recomendación, lo que dice en la diapositiva siguiente, esta es nuestra recomendación. Son dos hojitas, dos, tres hojas, no más. Trata simplemente, muy sintéticamente, con al menos, o sea, como máximo, perdón, cinco referencias bibliográficas, de aportar alguna idea de cómo no culpabilizar a las personas de su estado de salud. Si solo tenemos en cuenta y responsabilizamos a las personas, ¿no?, de esa condición de vida o de ese estilo de vida que está llevando a cabo, ignorando que tienen una serie de contextos sociales o de condiciones que en gran medida nos están facilitando o dificultando esa adquisición de estilos de vida, estaríamos culpabilizándolas de su estilo de vida. Creo o espero que se esté entendiendo. Esto de hacer una jornada sin interacción me está costando mucho. Bueno, en tercer lugar, señalábamos la recomendación de no creernos los protagonistas de los procesos comunitarios, sino que el protagonismo ha de ser compartido. Claro, muchas veces parece que si el centro de salud o los servicios sanitarios no están en los procesos, no existe proceso comunitario. Y bueno, lamentablemente, no es así. O diríamos, a lo mejor, con suerte, no es así. La vida, la comunidad, existe al margen de los servicios de salud. Lo que pasa es que sí que deberíamos de estar incluidos en ellos. Entonces, aprendamos a escuchar, a generar más alianzas y a no pensar que si no lo lideramos, tenemos una tendencia habitual a procesos y que si no lo lideramos parece que no existe. No, no, los procesos existen. Sumémonos y aprendamos a tener otro tipo de rol que sería más el de facilitador de los procesos, de los diálogos, del entendimiento entre sectores y de valorar cómo la salud está grandemente influenciada por otros sectores que no es propiamente el sanitario, pero sí que incluyéndonos y esperando que nos incluyan en los procesos comunitarios, que yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de vivir algún proceso comunitario lo hemos sentido así, como somos personas referentes, somos servicios referentes para la comunidad, para la población, pero a veces nos cuesta, ¿no?, el no tener siempre ese liderazgo. Si no existe ningún proceso, sí que lo podríamos liderar. Y para eso también el PACAP tiene algún tipo de recomendaciones, que no sé si es conocido, pero es un documento anterior de hace unos 20 años que trata de cómo iniciar un proceso comunitario desde un centro de salud y que también está disponible en la web por si les interesa. Pero bueno, vamos a seguir con las recomendaciones del no hacer. Y trataríamos en cuarto lugar de ver cómo el no respetar la autonomía de las personas va en contra de esta orientación comunitaria. Nuestro rol aquí debe ser no paternalista ni autoritario, sino más de colaboración y de apoyo a favor de esa autonomía personal. Entendiendo que la autonomía de la persona es que esa persona pueda decidir, tenga la capacidad, la información suficiente como para tomar decisiones y de las que a veces estaremos de acuerdo y a veces no. Y nuestro rol no es convencer desde el punto de vista más paternalista y autoritario, sino desde otro lugar de acompañamiento en los procesos de toma de decisiones, que seguro que también nosotras y nosotros hemos pasado por ellos y que nos cuesta. Y pasamos por diferentes fases que ya conocemos, ¿no? Pues en esto estaríamos centrados en este tipo de recomendación. Si vamos a la siguiente, nos parece importante el no dejar la orientación comunitaria al voluntarismo profesional. Nos estaba comentando la anterior ponente, ¿no?, desde el punto de vista de los servicios centrales, cómo es importante impulsar cosas. Bueno, aquí abogamos porque es importante que la orientación comunitaria no dependa de un esfuerzo profesional y personal, que es donde a veces recae, de las personas que forman parte de los equipos, sino que haya un apoyo institucional hacia ello. Ese apoyo es esencial. Lo podemos ver como formación, como supervisión, pero también como tiempo de dedicación y, de por lo tanto, dedicación a la intervención comunitaria y a esa labor comunitaria y no solo a una labor individual. El favorecer esos encuentros intersectoriales y que esto forme parte de un contrato o programa, que esto forme parte de la cartera de servicios de atención primaria, pero con recursos. No simplemente que
quede en un escrito, en un papel, que queda muy bonito, pero que luego no se puede llevar a cabo y que al final acaba con un esfuerzo personal y profesional muy importante. La última recomendación de las de no hacer, al menos de este documento, sería el no obsesionarnos con la evidencia de la eficacia de las intervenciones comunitarias. Es decir, no hay que dejar de probar intervenciones porque no haya suficiente investigación, pero tampoco volver a investigar aquello que ya se sabe que funciona. El no paralizarnos, ¿no?, de alguna manera, por esa evidencia. En intervenciones comunitarias a veces es más complicado conseguir esa evidencia porque el modelo que seguimos de investigación no va tan ligado a este tipo de intervenciones en los que los resultados son a veces a medio, a largo plazo, en el que el sujeto es poblacional y no individual. Son otro tipo de investigaciones las que hay que hacer en intervención comunitaria y a veces no estamos ni tan formados ni la institución entiende que tienen otros ritmos y otros recursos y otras metodologías las más adecuadas para llevar a cabo este tipo de intervención. Pero sabemos que hay cosas que son eficaces, pues llevémoslas a cabo y no volvamos a investigar sobre ello, que ya tenemos tiempo para hacer otras cosas. Así que hay cosas que hay que dejar de hacer. Bueno, no sé si el documento les está pareciendo así algo más amable. Queríamos acercarlo de esta manera. Como ven, todas las recomendaciones siguen ese mismo patrón y son las que son. No pretenden ser las únicas, ni mucho menos. Surge este documento de un trabajo del Grupo PACAP de Madrid, luego fue al Balear y luego fue a la Mesa PACAP del Congreso SENFIC en Madrid en 2017 y con Ciudadanía, en un debate abierto, se vio la necesidad de elaborar alguna serie de recomendaciones sobre el no hacer. Desde entonces, el PACAP lo cogió, la Asamblea PACAP, y fue quien decidió que iba a elaborar este documento. Y son las 12 recomendaciones a las que consensuamos que íbamos a dedicarnos en este documento, pero pretende ser simplemente un documento vivo que nos sirva a todas y a todos y está abierto a que se enriquezca, a que se comente, a que ustedes puedan acceder a él y nos comenten cómo están las recomendaciones, si les están sirviendo, si no. Si quieren hacer algún tipo de presentación del documento, les facilitamos todas las presentaciones que ya hemos elaborado, todo el documento, porque a lo mejor una manera sería el llevarlo a cabo, ¿no?, a sus equipos de trabajo y presentar este documento en una forma de sesión. No sé qué les parece esa idea. O si quieren fortalecer esa orientación comunitaria y necesitan algo más de apoyo, que cuenten con el programa PACAP, que está en todas las federadas de SENFIC y que, si no, a través de la coordinación del PACAP, les ponemos en contacto con alguien para poder llevar a cabo estas recomendaciones, tanto las del no hacer como las del hacer. Así que, si quieren, vamos rápido y vemos las del hacer, si da tiempo, o si no, pasamos al otro ponente, como ustedes prefieren. Bueno, pues la primera recomendación de hacer sería la acción de la abogacía por la salud. Qué importante es defender la salud como un derecho fundamental de las personas, ahondando en la cobertura universal. Marta, te queda un minuto. Pues nada, yo me quedaría aquí, que aboguemos por la salud y que aboguemos por una orientación comunitaria en todo nuestro quehacer, en intervención individual, en intervención grupal y también en las intervenciones que hacemos en el ámbito comunitario. Pero siempre podríamos hacer una orientación comunitaria, como se ha podido extraer del documento. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Marta. Me has hecho recordar cuando empecé a trabajar hace más de 30 años, porque yo soy médico de familia, en Vallecas, que es un barrio muy deprimido de la ciudad de Madrid, donde siempre he trabajado, pues que formé parte de un grupo pionero en el trabajo en educación para la salud y en intervenciones comunitarias y nos obsesionaba, y durante todos estos años yo creo que nos ha seguido obsesionando la eficacia de esas intervenciones. Y anda que no le hemos dado vueltas a que no había evidencia de eficacia y anda que no hemos discutido. Me ha resultado, bueno, está muy bien escucharte, la verdad. Muy bien, te lo agradezco, ¿no? O sea, yo creo que sí que lo has dejado bastante claro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya damos paso al siguiente ponente, a José Joaquín, cuando quieras, José Joaquín. Pues nada, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a todas por invitarme a participar esta tarde. Vamos a ver si puedo conectar, porque antes hemos hecho las pruebas y todo funcionaba,
pero ya sabéis que estos sistemas son inteligentes porque saben cuándo tienen que fallar. Y ahora mismo no consigo que me permita compartir la pantalla. Así que le sigo dando aquí a la opción. Me dicen que te diga que vuelvas sin ningún a compartir. Sí, eso estoy haciendo, dándole al botón de compartir, pero no hay manera de que acepte la compartir pantalla, no sé por qué. Te proponen, María, te proponen José Joaquín que lo comparten desde on-site y tú vas contándolo, si te parece. Vale, perfecto. ¿Parece? Pues entonces vamos allá con la presentación, porque creo que ya tenéis. Entonces, les vas diciendo siguiente, 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 ¿vale? Sí, correcto, no te preocupes. Yo cuando vea las diapositivas empezamos. Perdonad los que estáis conectados por este problema, pero ya digo, todas las pruebas han funcionado hasta ahora. Bueno, nosotros somos un grupo de combinado entre gente que trabaja en la universidad y que trabaja en distintos puntos del país en atención primaria y bueno, pues a través de un proyecto de investigación financiado con fondos FEDER y el FIS, llevamos a cabo un estudio sobre cómo, bueno, pues qué estaba pasando con el tema de los no hacer, tanto en el caso de medicina de familia como de pediatría, como también en enfermería de primaria. Ahí en el mapa tenéis marcado un poco el ámbito en el que nos estuvimos moviendo, aunque luego con la colaboración del Ministerio de Sanidad, pues contamos también con la base de datos de BDCAP y entonces pues pudimos incorporar también otros datos. Básicamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, yo me voy a centrar en cuatro puntos, ¿no? El primero es si se conoce en atención primaria la iniciativa No Hacer. Este es un estudio que llevamos adelante entre los años 17, 18 y 19. Esta primera parte era en el año 18, finales del 17. La frecuencia de prácticas de escaso valor, pues vamos a ver algunos datos. Ya nuestras compañeras han presentado, por ejemplo, de Castilla y León, pues algunos datos acerca de cómo estas prácticas son frecuentes y en el caso de lo que la doctora Pérez nos ha presentado, cómo han ido evolucionando, afortunadamente, en muchos casos en la dirección que esperábamos, ¿no? Bueno, nosotros hemos analizado también unos datos de periodos temporales previos, creo yo. El tercer punto que me voy a centrar es en la estimación de la frecuencia y coste que tiene hacerlo, lo que no hay que hacer. Y el último era lo que era el objetivo de nuestro estudio realmente. Este estudio lo planteamos como proyecto de investigación para ver cuál es el daño que sin querer pues se genera por hacer lo que no hay que hacer, es decir, el colmo de la calidad, ¿no? Esto es como el chiste virgencita, virgencita, pues que me quede como estoy, ¿no? A veces no pensamos que hacer lo que no hay que hacer no es inocuo. Ya no es solo el coste que puede tener, que a lo mejor tampoco es muy, muy importante, pero cuando multiplicamos por miles de pacientes, claro que es importante. Pero es que además, en algunos casos, este hacer lo que no hacer, que parece nimio, puede causar daño. Y a esto nos dedicamos a medir el daño por hacer lo que no hay que hacer. Si pasáis a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar primero, como decía, de si se conoce esta iniciativa que se llama Compromiso por la Calidad. Compromiso en el que SENFI pues suscribió y que hizo una serie de recomendaciones no hacer que forman parte de la estrategia nacional junto con otras muchas sociedades científicas. También SECA participó en esta iniciativa que inició la Sociedad de Medicina Interna y que luego se han ido sumando otras liderado por el Ministerio y también por Guía Salud en Zaragoza. Si pasamos a la siguiente, bueno, esta diapositiva lo que nos hace ver es tanto en medicina familia a la izquierda, pediatría en el centro y enfermería a la derecha, los que no conocen la actividad llama la atención las barras, aunque en verde en medicina familia hay algo más. La media de los que conocían la estrategia en el año 2008, principios de 2018, era aproximadamente un 43% de los profesionales. Como vemos, este es un dato que, hombre, un poco nos llama la atención acerca del grado de alcance que este tipo de estrategia ha tenido entre los profesionales, porque esta parte del estudio solo se preguntaba si conoce, si ha oído usted hablar de la estrategia. Donde es más desconocida es entre enfermería de primaria. Si pasamos a la siguiente, por favor. Lo otro que hicimos fue ver de los no hacer que estaban publicados en la estrategia, lo convertimos en preguntas de verdadero o falso. Y a esas preguntas de verdadero o falso, en línea con lo que María José Pérez ha comentado, pues quizá este dato de que el 92% en pediatría contestaron
en acierto a las preguntas que les formulamos, tienen que ver que algunos no hacer, aunque no conocían el compromiso y no conocían los no hacer, sin embargo, eran prácticas que ya no estaban en uso. A lo mejor podía interpretarse, y así lo hicimos nosotros, que eran definiciones de no hacer un tanto conservadoras. En el caso de los aciertos del 70% en medicina de familia y del 41% en enfermería, ¿no? Bueno, estos son datos que nos ayudan o que nos pueden motivar a la reflexión sobre en qué medida pues seguimos haciendo cosas que no aportan valor, en definitiva, ¿no? En algunos casos pueden ser negativas para el paciente, en todos los casos negativas para el sistema y no tienen un valor que justifique en el que se estén realizando. Si pasamos a la siguiente, el otro bloque de preguntas es ver en qué medida esto era frecuente. Siguiente, por favor. Nosotros hicimos una selección, tanto para medicina como para pediatría, de una serie de no hacer. Y además, lo primero que hicimos fue preguntarles a los profesionales si ellos consideraban, bueno, que estaban indicando a los pacientes pruebas o tratamientos que realmente no se podían considerar prácticas de escaso valor terapéutico o diagnóstico, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí fijaron los propios profesionales en una muestra de aproximadamente pues unos 1.900, casi 2.000 profesionales de atención primaria distribuidos por estas zonas geográficas que os he pintado al principio, pues nos reconocía aproximadamente un 30% en medicina de familia, un 22% en el caso de enfermería y 29% de pediatría, pues que estos datos no estaban correspondiendo, ¿no? Es decir, teníamos ahí un volumen de profesionales relativamente elevado, que no, más en el caso de enfermería que en el caso de medicina de familia y que, por supuesto, en el de pediatría, que era el más bajo, pero teníamos ahí pues la sensación de que ellos, los propios profesionales, reconocían que muchas veces por medicina defensiva, si pasamos a la siguiente, y otras veces por la presión de los pacientes, sí, pasamos a la siguiente, por favor, pues aquí teníamos las razones de por qué. Decía, la presión de los pacientes y la medicina defensiva. Y ganaban, dijéramos, por goleada como causa. Si pasamos a la siguiente, en vez de preguntarles, lo que hicimos fue medir. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y a la hora de medir, pues aquí tenemos un poco los resultados, ¿no? Y además comprobamos que en la mayoría de los casos, si la paciente es mujer, pues es más fácil que se lleve algo que no hacía falta que se llevara, ¿no? Esto no sabemos interpretar bien si no es por la mayor frecuentación o si es otros factores. La tasa, cuando la ajustamos por frecuentación, nos sigue apareciendo que si la paciente es mujer, es más probable que se lleve algo, un no hacer, para entendernos, ¿no? Entonces, aquí estuvimos trabajando con las historias mediante algoritmos, accedimos a las historias de casi 29 millones de pacientes y estuvimos analizando 12 no hacer, unos cuantos de pediatría, menos 3 en pediatría y el resto de medicina de familia, ¿no? Desde el uso de las benzodiazepinas, de los antibióticos, de los AINES, las pruebas de lumbalgia, la PSA, etcétera, ¿no? El combinar ibuprofeno y paracetamol. Bueno, el coste que tiene para estos 12 no hacer en el conjunto del sistema viene a representar casi el 3% del coste total de la farmacia en atención primaria. Por lo tanto, estamos hablando de que pequeños poquitos al final representan una parte importante del gasto sanitario en algo que realmente todos consideramos y se ha consensuado por las sociedades científicas que no era necesario que se realizara, ¿no? En algunos casos los datos son elevados, ¿no? Paracetamol de inicio 1 gramo, pues estamos casi en un 70% de la casuística. Tenemos un 56% de historias que hemos estado comprobando que el antibiótico que se ha prescrito a lo mejor no era la práctica más apropiada. O el uso de las benzodiazepinas para el tratamiento del insomnio, la agitación o el delirio en personas de más de 65 años, que en estos datos de promedio estamos hablando de un 56% de los casos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Por último, lo que hicimos fue analizar el daño que hace hacer lo que no hay que hacer, ¿no? El colmo de la calidad, diríamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí repasamos unas 2.557 historias, 629 de pediatría y 1.928 de medicina de familia, ¿no? Bueno, en las historias clínicas en las que encontramos al menos un no hacer,
pues fue en el 55% de medicina de familia y en el 39% de pediatría. Y la frecuencia de eventos adversos relacionados con estos no hacer que habíamos identificado, pues osciló entre el 4 y el 6,5% de esta casuística en el caso de medicina de familia y en el 3 y el 9% en el caso de pediatría. Si pasamos a la siguiente, por favor. Estos datos, además, afectaban un poco de manera desigual a hombres que a mujeres. En este caso, nos encontramos que también las mujeres, cuando vemos la tasa ajustada, sufren mayor número de eventos adversos que los hombres cuando se hace lo que no hay que hacer. Y si vamos a la última, pues nos encontramos, eso sí, que el daño menor temporal era en el 52% de estas historias que se revisaron y en la totalidad de las de pediatría. El daño mayor o el daño permanente, pues no lo identificamos en ningún caso de pediatría y sí que se identificó en la otra mitad, básicamente. El daño permanente alcanzó a un 2% de la casuística de estos 54 eventos adversos evitables que habíamos identificado en la revisión de este amplio número de historias clínicas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, bueno, en resumen, para concluir, podríamos decir que, y lo hemos visto esta tarde con el resto de presentaciones, yo creo que hay bastante conciencia y datos encima de la mesa para poder afirmar que sabemos algunas de las cosas que no hay que hacer en atención primaria y hay cierto nivel de consenso en que esto, pues, cabe considerarlo como tales prácticas de no hacer, prácticas de bajo valor, ¿no? Además, al igual que ha sucedido en algunos países, es verdad que la mayoría de los estudios que han seguido pues, la estrategia del choosing wisely, de una decisión pues, coherente, sabia, razonada, pues se han realizado en hospitales. Hay pocos estudios en atención primaria. Este, en su momento y todavía, pues es uno de los pocos estudios en este ámbito que se ha realizado, pero ya tenemos datos sobre la frecuencia con la que ocurren. Los servicios de salud autonómico en muchos casos también están monitorizando qué es lo que ocurre, sobre todo con farmacia. Tenemos más problemas con el tipo de pruebas, etcétera, porque la información en la historia extraerla es más complejo y ahí tenemos un reto para desarrollar algoritmos que lo permitan, ¿no? Sabemos en muchos casos, al menos las principales causas, si no todas las principales causas, y también, y lo hemos visto esta tarde, tenemos algunas ideas sobre lo que funciona y lo que no funciona para reducir estas prácticas de escaso valor. Ahora hay que tomar la decisión de dar ese paso, como también hemos visto en estos ejemplos que me han precedido a esta presentación. Sabemos qué no hacer, son más susceptibles de causar daño. Nosotros llevamos adelante, no lo he presentado aquí esta tarde, un estudio con metodología Delphi para de toda la lista de los no hacer, cuáles eran los que probablemente tenían más riesgo de causar daño a un paciente y esto es algo que también debemos de pensarlo cuando estamos priorizando sobre qué no hacer e intervenir, ¿no? Y en nuestro caso concreto, pues con las limitaciones propias de cualquier estudio de campo, pues hemos medido con qué frecuencia hace daño hacerlo lo que no hay que hacer. Ahora estamos buscando fórmulas para trasladar a la práctica estos resultados. Estamos desarrollando algunas estrategias, por ejemplo, con técnicas de gamificación. Y bueno, y espero que después del verano algunas de estas cosas las podamos trasladar a la práctica. En definitiva, yo creo que ha quedado patente en esta mesa, ahora lo hablaremos en el debate, que hay suficiente cuerpo de doctrina, dijéramos, como para considerar un peligro los no hacer para los pacientes y para los sistemas sanitarios, por ende también para los profesionales, y hay que dar ese paso decisivo para identificar no solo esas prácticas de escaso valor, sino las intervenciones que ayudan a que podamos reducirlas, sino erradicar estas prácticas de escaso valor o no hacer en el argot, que así nos aclaramos más. Muchísimas gracias por su atención y Inmaculada, pues ahora a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Joaquín. Muchísimas gracias a los tres, porque además os habéis ajustado perfectamente al tiempo y nos vais a dar la oportunidad de dedicar 10 minutos a contestar las preguntas del público que nos está escuchando, de los compañeros que nos están escuchando. Así que doy la palabra a Esther y cuando quieras, Esther, pues puedes empezar a moderar el chat. Os recuerdo a todos que los que no hayáis preguntado podéis hacerlo todavía en este momento a través del botón de preguntas. Esther. Sí, bueno, la verdad es que enhorabuena y felicidades a los tres ponentes. A mí me han encantado las
los proyectos, proyectos realizados durante además largo periodo de tiempo, con lo cual, o sea, no es un proyecto en corto, sino un proyecto que nos da una amplia visión sobre todo lo que es el no hacer durante un tiempo largo, ¿no? Entonces, si empezamos por la primera pregunta que ha surgido para María José, que nos lo comenta Clara González, y nos te felicita, que dice que el proyecto le encanta, que es precioso, y además que ella utiliza habitualmente los vídeos que estáis poniendo como en el aula de pacientes. Creo que eso se ha contado poco y a lo mejor lo puedes desarrollar un poco más, los vídeos habéis contado un poquito, y a virtud de eso a mí me gustaría, porque me ha quedado un pelín ahí la duda de si habéis valorado con los pacientes cómo lo han asumido ellos, no tanto por las expectativas que sí que habéis valorado, que habéis medido, habéis podido medir un poco de resultados, ¿no? Que es muchas veces lo que nos queda en esto siempre, el medir los resultados, ¿no? Entonces, habéis medido resultados, pero a nivel de los pacientes, en plan cualitativo, ¿habéis conseguido saber algo de cómo ellos lo están asumiendo y cómo lo perciben? Sobre todo, como nos decían Clara, por los vídeos, ¿no? Bueno, gracias Clara. Los vídeos están al principio, lo que hicimos fue enfocarlos muy a temas más globales, lo que comentábamos de asociarlo al tema de uso de antibióticos, que además, pues, como sabéis, todos los 18 de noviembre celebramos el tema de los antibióticos, entonces estábamos muy relacionado con eso y el tema de reducciones y irritantes. Luego sí que ha habido vídeos más de recomendaciones más concretas, pues hay, que os decía, hay un ejemplo dedicado a lumbalgias y donde un rehabilitador explica, hace un fisioterapeuta, explica cómo, en qué situaciones hacer o no hacer, o por ejemplo los IBPs también, además suele haber una explicación, digamos, clínica adaptada y después se dan recomendaciones. Eso fue un trabajo que hicimos mucho hasta el 2019 y luego no os imagináis que, bueno, ha quedado ahí, que tenemos que volver a retomar. La verdad es que sí que son vídeos sencillos, sí que os animamos porque está muy bien explicado, también que lo diga yo, pues no es la mejor referencia, pero sí que os animamos. Es algo que está pensado para el aula de pacientes, para poder recomendarlo en consulta. También nuestra idea es en las pantallas, cuando empezamos a tener más comunicación interna a través de ese canal en los centros de salud, pues utilizarlos y que se refresquen y aparezcan. Mientras estás esperando en consulta, puedes utilizarlo también a través de ese canal. Y en cuanto a los estudios cualitativos, no hemos hecho, o sea, lo único que sabemos es que no se montó mucho follón en prensa con el tema de la campaña, que era un miedo que teníamos al principio, pero no sabemos. Sí que hicimos un vídeo que está también en el aula de pacientes y que a nosotros nos resultó curioso al principio, que fue, salimos al lado de la consejería, que hay un parque muy grande que hay en Valladolid, y entonces lo que hicimos fue preguntar a pie de calle a distintas edades y colectivos diferentes y qué pensaban de esto de no hacer. Entonces es curioso eso que hablábamos de la cultura, cómo hay gente que tiene muy bien interiorizado que las radiaciones ionizantes provocan daño, además te lo explica fenomenal porque te dice, vosotros nos dais cuenta de cómo los radiólogos y todos los técnicos de rayos se ponen ese delantal y no se acercan, pues por eso, porque causa daño. Y otro sector de la población, pues que ves que cuantas más pruebas le hagan y más, pues efectivamente, pues mucho mejor. Entonces, bueno, pues refleja un poco la sociedad que tenemos. Y como decía Clara, que estaba leyendo, es verdad, como ella dice, que muchas veces hemos provocado, muchas veces también desde las instituciones y, bueno, yo creo en general y colectivo, que hacer cosas que luego, que ahora mismo estamos intentando volver para atrás. Y cuesta mucho dejar de hacer, mucho. Pero bueno, yo creo que la pandemia también va a ayudar a esto de no hacer. Yo creo que la población tiene claro que, igual que no me acerco al centro de salud o al hospital, porque allí hay cosas que, pues igual, hay la cultura, el coronavirus la ha ido creando para nosotros. O sea que, bueno, habrá que aprovechar las cosas que habrá que quedarse con ellos. Sí. Gracias. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues había otra pregunta, bueno, una pregunta y felicitación para Marta, porque, claro, apoyaba el documento en el que tú has participado, en el que estás hablando de la PACAP, y sobre todo un poco una reflexión, felicitación de cómo de realmente llevar esto a un proceso más dinámico, que se vea más dentro de los centros de salud, que se vea más del entorno comunitario, ¿no? Entonces, bueno, pues una pequeña reflexión te pediría sobre cómo llevarlo más a la práctica y cómo desarrollarlo, o sea, que todos los centros de salud, enfermeras, médicos, todo el conjunto de profesionales,
se integren más en este movimiento comunitario, que es una de las cosas que estamos desde tanto enfermería, de familia y medicina, queriendo volver a los orígenes de lo que estamos desarrollando como la atención primaria, ¿no? Entonces, una pildorita de cómo, después de ese hacer y no hacer, tú pondrías en valor la atención comunitaria. Ojalá tuviera esa pildorita. Yo creo que la pildorita la tenemos en un espacio compartido. Yo necesitaría un espacio de reflexión colectiva en todos los equipos. Y quizás en la pandemia ha puesto manifiesto que no, estamos haciendo cosas que no están bien, que no nos sirven tampoco, que nos estamos viendo como profesionales, que no estamos llegando. Quizá es una reflexión simplemente el intentar reunirnos con algo de metodología, por favor, si alguien, alguna enfermera de los equipos o alguna otra profesional, sé que trabajadoras sociales también están formadas en comunitaria, alguien con metodología grupal que fomente en el equipo esa reflexión interna para llevar a cabo una intervención diaria, individual, con esa orientación y quizá el salir un poquito también al ámbito comunitario. Veamos cada equipo cómo y cómo. Los textos son totalmente diferentes, no hay nada que nos vaya a servir en todos los ámbitos. Ojalá tuviera esa píldora, pero me encanta que creo que cada píldora la tenemos cada uno y cada uno de nosotros. La persona que ha hecho esa pregunta, igual que Master. Así que nada, por tanto. Y si queréis contar con alguien del PACAP, estamos encantadísimas, ¿vale? De formar parte de algo más global y de que nos apoyemos entre todas y todos para llevar a cabo este trabajo. Y muchas gracias, Marta. Y una pregunta pues, para Joaquín, así, porque sí que es una pregunta directa. Te preguntan exactamente, Montserrat Lorda pregunta, si os costan estudios sobre los costes, pero que no sean tanto a nivel de la farmacia, o sea, que no vayamos tanto, si habéis podido medir un poco más el coste de lo que son las exploraciones complementarias, de lo que son los procesos de... pues de quirúrgicas que se han llevado a cabo por prevenir, otro tipo de cosas que no sean la farmacia, que sí es verdad que es una de las cosas que más fácilmente medimos. Efectivamente, el problema, como yo comentaba, yo no conozco, a nivel de parte específicamente eventos adversos por hacer lo que no hay que hacer, a nivel de hospital hay un estudio de hace poco tiempo australiano y en primaria, hasta donde yo conozco, y lo digo con toda la prudencia del mundo, este es el único estudio que hay publicado sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo decía antes. Es relativamente mucho más fácil elaborar un algoritmo para ver en qué casos la medicación, la prescripción ha sido adecuada o no, en el caso de una indicación. El tema de la lumbalgia, por ejemplo, ya nos dio muchos problemas. El tema de la PCA es más sencillo, ¿no? Pero ya para intervenciones quirúrgicas, etcétera, sería mucho más complejo. Y además es que la mayoría de los no hacer también es que giran en torno a la prescripción. No solamente tenemos unos sistemas de información más robustos en el caso de la farmacia, sino que además muchas de las indicaciones giran en torno a la prescripción. Entonces, ahí es una pescadilla que se muerde la cola, pero Montserrat Lorda tiene toda la razón y efectivamente derivaciones que pueden ser innecesarias dan pie a sobretratamientos y en el momento que hay sobretratamiento el riesgo de evento adverso obviamente es mayor. El tema de las intervenciones quirúrgicas, etcétera, pues es otro de los elementos que quedaría por analizar. Pero paso a paso, yo creo que lo más importante de todo es que queda patente el que vamos tomando conciencia de qué cosas no hay que hacer. Esto se va interiorizando. En algunos sitios incluso empieza a formar parte de los contratos programa y este es un paso decisivo para entonces ir cambiando y, en definitiva, aportar un mayor nivel de calidad y, en este caso, como hemos visto, de seguridad de los pacientes. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, yo creo que, Inmaculada, así nos atendemos justo al tiempo. No, gracias a los asistentes por habernos hecho estas preguntas, de habernoslas hecho llegar. Y, bueno, yo creo que te cedo la palabra para no polo. Pasarnos más en tiempo, aunque hubiera alguna otra pregunta más que se ha quedado ahí un poco en el tintero, aparte de las felicitaciones a los tres ponentes por ello.